¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo sería vivir en un mundo sin libertad? No podríamos hablar cuando quisiéramos, ni reír cuando quisiéramos, ni jugar. Sería horrible, pero ni siquiera podríamos decir que es horrible. A veces, de las cosas más importantes, solo nos damos cuenta cuando nos faltan. Todo está muy bien, pero alguno de ustedes puede decirnos qué es la libertad. Es poder expresar lo que uno quiere. No sé, el derecho a los derechos humanos. Es lo mejor que tenemos. Sentirse libre de poder hacer cualquier cosa sin que nadie lo tenga que mandar. Siento que es una forma como de amar, de poder expresarse. Es un derecho de poder votar y tener libertad de expresión. ¿Para vos qué es la libertad? Lo mejor. No estar en guerra ni nada de eso. Sin libertad no sería nada. ¿Para vos qué es la libertad? De ser libre. ¿Para vos qué es la libertad? Cada uno de nosotros es un rostro de la libertad. Por eso, todos definimos la libertad a partir de lo que más queremos y de lo que más necesitamos. Cuando hablamos de libertad, lo primero que viene a nuestra cabeza es el deseo de hacer todo lo que queremos. Aunque queramos, no podemos estar en tres lugares al mismo tiempo. Y el tiempo tiene que pasar. Tampoco podemos ser grandes de un día para otro. Y por más que nos guste, tampoco podemos volar como los pájaros. En otras palabras, hay muchísimas cosas que aunque queramos, no podemos hacer. ¿Cómo es eso? Entonces nuestra libertad tiene límites. Exacto. Somos libres para reír o no, siempre y cuando tengamos la posibilidad de reírnos. Somos libres para caminar o para quedarnos quietos, siempre que podamos movernos. Y nuestra libertad para ser buenos amigos depende del hecho de que tengamos amigos. O sea, que en gran parte nuestra libertad depende de todos los demás y de todo lo que nos rodea. Claro, en el fondo, la libertad consiste en saber decidir. Somos libres cuando podemos escoger entre hacer una cosa o hacer otra. Por ello, es que el secreto de nuestra libertad consiste en saber escoger entre las opciones que se nos presentan en la vida. Thank you.
De lo que se trata es de escoger siempre lo mejor para nosotros. ¡Claro! ¿Y quién va a ser tan tonto para escoger lo peor? Ahí está la cosa. Si escogemos libremente, tenemos que asumir las responsabilidades de nuestras decisiones. Lo entiendo. Claro, si somos nosotros los que decidimos, tenemos que responder por lo que hacemos. Los seres humanos vivimos en sociedad. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que podemos y lo que no podemos hacer en nuestra vida en común. Como en el básquet o en el fútbol, la sociedad también tiene sus reglas, que son las que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¡Claro! Si no, esto sería un despelote. Pero al igual que en los deportes, las leyes o normas de convivencia social cambian con el tiempo. Es verdad, hubo un tiempo en que la gente no podía elegir dónde iba a trabajar cuando fuera grande. Ni eran libres para vivir donde quisieran. Ni para casarse con quien quisieran. Nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos y los abuelitos de los abuelitos de nuestros abuelos tuvieron que luchar muchísimo para que hoy vivamos así. Esto es verdad. Sin embargo, no podemos decir que conquistamos nuestra libertad para siempre o por completo. ¿Qué va? Alguien dijo por ahí que mientras haya una mujer, un niño o un hombre que no sea libre, ninguno seremos libres por completo. Por eso, todos debemos poner nuestro granito de arena para que siga creciendo el territorio de la libertad. Y no olvidar que construimos la libertad cada día con las decisiones que tomemos en cada momento. Más es tu camino, tú, libertad, en una mano la libertad, en la otra mano, responsabilidad, ya nunca vamos a volver atrás.
una mano la libertad, en la otra mano responsabilidad, en una mano la we'll be right back.